a Arias le encantó. Le encantó. Cómo está entrenando el Vasquito y al menos en los primeros partidos va a ser el titular y capitán. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Le encantó. Y Mr. Hyde le pone, no seas peleador, tipo, tal. Mr. Hyde resignado. Vale/L10, Valentino. Un grande Valentino. Con la salida de Walter Gargano y Kevin Dawson, para la temporada 2023, la cinta de capitán quedó vacante. Claro, porque los capitanes eran ellos, Walter Gargano y Kevin Dawson. A mi parecer, los dos que tomarán la posta y que ocuparán ese rol serán Cristóforo y Thiago Cardoso. Él da su visión acá. Thiago Cardoso, lo que decían ustedes, y Cristóforo, que también lo habían mencionado. Para ustedes, ¿quién debe ser el que tome ese rol? Ese es el, digamos, el hilo. Acá arranca la conversación. Thiago Cambeiro, de Tirando Paredes, contesta: el Vasquito va a ser titular y por lo tanto el capitán. ¿Qué opinan? Mucha información. Mucha información, demasiada información tan rápido. El Vasquito va a ser titular. Ya eso es una bomba. Ya eso me parece una banda. Me parece un montón. Y por lo tanto, el capitán. O sea, el tema no es que sea capitán, el tema es que sea titular. Entonces le contestan, claro. Por ejemplo, acá. Pentacampeón, un grande pentacampeón. Pone: falleció la redonda, murió el balompié, está de luto la pelotita. La cara, este es Maxi Perry. Cuando se pone la camiseta nacional. Bueno, pensé que Milán iba a ser el lateral titular y que el Vasco, al entrenar bien, sería el suplente. No lo veo para tanto y vuelta. Subiendo sabemos que es bueno. Thiago tiene toda la pinta de ser capitán, dicen acá. Es joda que el Vasquito siga, dice Ignacio. Thiago, decime que te estás drogando. Me dejarías más tranquilo. El Día de los Inocentes no fue el 28, o sea, la gente no lo puede creer. Bueno, en fin. Dada la circunstancia, Mr. Hyde pone: espero que estés diciendo eso en joda. Mr. Hyde, espero estés diciendo eso en joda. Hace 8 años el Vasco se arrastra. 3 cagadas de gol por partido. 3 cagadas. Igual exageró, ¿no? 3 cagadas de gol por partido, pará. Pará. Ay, Dios. Escuchen esto. Escuchen esto. O lean. A Arias le encantó. Le encantó. Cómo está entrenando el Vasquito y al menos en los primeros partidos va a ser el titular y capitán. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Le encantó. Y Mr. Hyde le pone, no seas peleador, tipo, tal. Mr. Hyde resignado. Resignado, resignado ya. ¿Qué quieren ustedes al respecto? Chau, hasta acá aguante, dice Travis. Son los primeros partidos, igual. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Yo pensé que iba a ser titular Milans. Sinceramente pensé que iba a ser Milans. Pero, si va a ser el Vasquito. Vamos a ver. Igual me deja tranquilo. Que hice al menos los primeros partidos. Eso es lo que me deja tranquilo. Me deja tranquilo en el sentido de decir, bueno, está. Arranca de titular y capitán y después veremos. Yo le echaría ya a Arias. No, pará. La verdad es una decisión rara, pero qué sé yo. Si lo sorprendí en los entrenamientos por ahí es que está jugando bien. Elijamos creer. Elijamos creer, no tenemos otra. Ya la verdad no tenemos otra. No tenemos, ya está. No, no nos queda otra que confiar en el criterio de Arias. No lo vamos a echar ahora.
Fabio, Arias no lo tiene como titular a Milans. Va a comer banco como loco, pobre. Que lo ponga de titular en los amistosos de enero y después lo mande a comer Doc Chau al Vasquito. No sé, gente. No sé qué decirles, la verdad no sé qué decirles. O sea que el Vasquito, en teoría, en los primeros partidos sería titular, según la información de Thiago Cambeiro. Y por ende sería el capitán además. O sea, como plus, sería titular y capitán. Al respecto de eso vi un tweet, porque además Wilson Méndez confirmó que el Vasquito va a seguir en Peñarol. O sea, Wilson Méndez confirmó que va a seguir, ¿no? Que va a ser titular ni nada por el estilo. Pero que el Vasquito va a seguir en Peñarol es un hecho. Es un hecho confirmadísimo. Bueno. Gerard pone, ¿confío en un tipo que hizo un gol en una final clásica? Con 20 años, jugando de lateral derecho y para cortar una sequía de 7 años, la respuesta es sí, sí confío. ¿Confían ustedes también? Acá en los comentarios de este tweet le corregían que en realidad jugó de volante. Yo la verdad no me acuerdo. Me acuerdo del gol, me acuerdo todo, pero no me acuerdo si jugó de volante o de lateral. La verdad, no me acuerdo. Pero le corregían eso, como que jugó de volante. No importa, no es trascendente con lo que dice el tweet. Es que el Vasquito siempre tuvo unos huevos bárbaros. Ahora, de eso no se duda, el tema es cómo jugás. Vamos a ver. Para mí, con una buena pretemporada, creo que puede formar parte del plantel y aportar lo suyo. Ahora, titular no lo veo y capitán, no sé. En fin, gente. La corto con el tema Vasquito Aguirre Garay. Parece que va a ser titular en Peñarol los primeros partidos. Vamos a ver qué pasa.